Bueno, pues nos ha traído, he visto al final, he escuchado al final de la entrevista de Damián que ha mencionado ahí a los virus estos que hay que expandir por ahí, haciendo alusión a nuestro compañero Dani Cerrato, y yo he traído, porque nos ha apetecido, ¿verdad, Carmen? Sí. A Frank Sinatra. Sí. Un hombre de ojos maravilloso. Sí, ya hemos oído más veces y nos gusta bastante. Nos emociona, nos lleva a otra época, y precisamente vamos a irnos a otra época, que es la presente, que es el tema de los audiolibros. Y es que tenemos aquí a un compañero, amigo, conocido, no sabemos cómo definirle muy bien, porque ha aparecido de la nada, desde Almería. Muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes. No sé ni cómo te apellidas, corazón. Coincidente. Francisco Fernández. Francisco Fernández, muy bien. Pues bienvenido aquí a Radio Almenara, esta es tu casa. Pues gracias por invitarme. Por lo menos durante este ratito y el tiempo que quieras. Sí, sí, pues nada, lo que queráis saber es preguntarme de mi experiencia o del mundo de literatura, podéis preguntarme también, me gusta la fotografía, o sea, estoy abierto a un abanico. Pues es que me encanta esta sección así como un poco improvisada, en realidad, como vamos a conocer a un personaje, un personaje y a una persona encarnada, un personaje encarnado, una persona que ha aparecido aquí en la vida de Radio Almenara porque nos escribió un correo electrónico contándonos que, bueno, que grababa audiolibros y que, bueno, los quería dar a conocer y contarnos un poquito cómo había entrado en todo este mundo y demás. Y ha venido desde Almería como 600 o 700 kilómetros, así, sí, a la buena de Dios. Sí, sí. Y aquí ha aparecido un miércoles a las 8:30 de la tarde, que ya son, por cierto, quedan 20 minutos para que sean las 10 de la noche. Y muchísimas gracias, antes bueno, de nada. Pues nada, ya ves, eso tengo un canal de audiolibro y a base de un problema que tuve, que me borraron la cuenta de YouTube, dije sí, pues os voy a enterar. ¿Cómo que te borraron la cuenta de YouTube? Sí, bueno, el copyright. Yo no sé, una cosa que hay ahí que tiene una ley esa rara y pues no dejan a uno sobrevivir. ¿Y qué hacías en ese Pues realmente canal? Tenía todos los audiolibros que había grabado hasta entonces y los que eran tenían copyright, obviamente, por ser buena persona, pues no estaban monetizados y los otros sí. Y bueno, pues se ve que eso no es suficiente, lo digo por si alguien está pensando en hacer un canal de YouTube, que tenga cuidado con estos asuntos, uh-huh. Y me lo borraron entero. Entonces he tenido que volver a empezar, ya tengo dos canales, y me hice mi página web, y ahora estoy en Evo, y estoy en Spotify. Y ahora no hay quien te calle. Ya, claro, y estoy mandando correos, pues, lo de la radio tardé. Empecé por bajándome el directorio de bibliotecas de España, y iba casi biblioteca por biblioteca. ¿Onda? Y guay. Empezando por Andalucía, o sea, empezando de la A a la Z, Andalucía. Sí. Y Almería para más siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aún así, bueno, no sé si con la cosa esta de que uno no es profeta en su tierra, tampoco me gusta mucho prodigarme por los medios uh-huh. locales, la verdad. Aunque, bueno, ahora estoy empezando a participar en un programa de radio. Y era eso, pues, una vez que mi trabajo ya estaba hecho, pues intentar darle la mayor visibilidad y difusión, etc, etc, etc. Muy bien. ¿Qué tipo de libros o audiolibros podemos escuchar en tus canales? A ver, empecé por lo más sencillo, que eran libros de ensayo, porque al final solo tienes una voz y tienes que encontrar tu método de narrar, tu voz neutra, más o menos como yo le llamo. Uh-huh. ¿Con acento o sin acento? Sin acento, la pregunta. Sin acento. No, es un castellano no más institucional. Pero sí intentando, pues eso, la neutralidad, de que sin que nadie se sienta ofendido, porque claro, yo hablo andaluz, y la S, pues al principio siempre la fuerza, y bueno, pero bueno, sí, neutro. Neutro. ¿Y qué tipo de literatura te gusta? ¿Cuál es la que más te motiva para grabar un audiolibro? Pues, a ver, para que te haga una idea, mi libro favorito es 1984, uh-huh. de George Orwell, no sé si será, bueno, lo conoceréis, los que estéis escuchando, es un libro bastante famoso, y la ciencia ficción en general me llama bastante, también por trayectoria vital y vital, esa es la palabra, ¿sí? La poesía pues también es importante, y bueno, ahora pues lo que estoy leyendo más son clásicos, por el tema de que hay poco, realmente se graba un poco, y no sé, me gustan los desafíos. Y poco a poco pues ir evolucionando eso, desde el libro más simple, que sería un ensayo, a ir complicándolo con voces, por ejemplo, el Principito, ¿no? Con los tonos, un tono así más infantil, más juvenil. Solo con una voz. Sí, sí, esta. Esta es la que suena. Claro. Y una pregunta, ¿cómo te dio por los audiolibros? ¿Tú escuchabas antes audiolibros? No, de hecho no escucho audiolibros. Esa, o sea, esto es pegarte un tiro en el pie. Porque estaba trabajando bueno,
empezaré, bueno, sí, vamos a desde el principio, brevemente. ¿Qué día naciste, Fran? Yo estudié periodismo y comunicación audiovisual. Ah, me planteé, claro, me planteé en Elegido con dos carreras y en Elegido. Entonces era un problema, porque si tú quieres trabajar en el campo lo tienes muy fácil. Vamos, dos pasos para adelante y ya tienes un invernadero. Pero medios de comunicación pues brillan por su ausencia. Y estaba trabajando en un lavadero de un centro comercial que no diría el nombre por respeto, siendo falso autónomo, ganando por comisiones entre 200 y 400 euros al mes. Y con una situación personal bastante compleja. Estaba viviendo de alquiler, compartiendo casa. Y me vi en una tesitura de decir, vamos a ver, Frank, de mi arma. Has estudiado y se te van a olvidar las cosas. Porque el tiempo pasa y si no practicas, estás, vamos, estás vendido. Y dije, bueno, sí, pues voy a la biblioteca, voy a sacar tres libros y voy a leerlos. Y el primero que leí fue La Tregua, de Mario Benedetti. No lo había leído hasta entonces y era un formato que es bastante bueno para empezar porque es un diario. Entonces son textos cortos y a una persona mayor, que te permite también tener un ritmo más pausado y un poco más, pues bueno, y Benedetti, que no conocía la obra, pero sí conocía a Benedetti. Uh-huh. Y digo, esto no falla, esto es tirar a la seguro. Y pues eso, con una grabadora, con los coches pasando por el balcón, con el móvil, bueno, ese era una grabadora, pero peor que el móvil. Y cuando lo terminé, lo subí, esperé un año sin entrar a un canal que tenía personal antiguo y ya pues de repente tenía 50.000 visualizaciones, 30 y pico comentarios. ¿En serio? Sí, sí. Y comentarios, pues eso que... lo hemos estado hablando antes. Una persona que era de... Bueno, es de Colombia y que tenía problemas de visibilidad. Precisamente te iba a preguntar, sí, porque como siempre aparece el mapita de los sitios de origen donde pinchan, sí, en los blogs, pues cuéntame en los orígenes, que a mí eso como que hace ilusión, cuando más lejos de tu casa más ilusión te hace. Sí, sí, y aparte la ventaja de este bonito idioma que es el castellano, uh-huh, es que hay, no sé si son 450 millones, 500 ya, un porrón de hablantes que, claro. Y bueno, pues ahora más que nada... ¿Y qué te dijo? Que te he interrumpido, perdona, ¿qué te dijo la persona de Colombia? Que ella... Nada, que tenía problemas de visión por una enfermedad. Y que le estaba ayudando mucho y que le había gustado mucho, entonces yo le decía, sí, pero esto es inaudible. O sea, esto aquí, de hecho hay un comentario que en el minuto 18, terremoto. Pues sí, hay un terremoto. De repente empezó a sonar yo no sé qué. Y decía, madre mía, qué vergüenza, por Dios. Entonces ya dije, mira, aunque no sirva para nada, o sea, en el sentido de que no tenga un beneficio económico, pues vista la situación, digo, pues me dedico a esto. Y por lo menos sé que estoy ayudando a gente. Y así empecé, así he seguido, y bueno, después de varias circunstancias, obviamente de la vida, de que me borraron el canal, tuve que empezar, hasta hace una semana no podía monetizar el canal, ahora he vuelto a poder monetizarlo, y bueno, pues todo eso que ya un entramado que pasa una persona sola, yo no sé cómo voy, porque me roba la vida, me roba la vida. Si yo explico el proceso desde que lo grabo hasta que la gente lo ve, se nos dan aquí a las 12 de la noche, fácil. Ya. Bueno, pero a ti te motiva personalmente, claro, que en algún momento haya alguien que lo escuche. Sí, y luego pues que... A ver, es un trabajo que tú también eres consciente de que vas mejorando. Y que es un libro. O sea, es que si te gusta leer y, entre comillas, tu afición es leer un libro, pues nada puede... No hay nada mal. Mejor que locutar, claro, un libro, claro. Encima... ¿No? Y luego pues eso, que es divertido. O sea, luego grabé uno de tomas falsas. Yo no sé, que me dio la locura, y me lo paso bien yo solo. Bueno, a ver, Ramón. Me imagino que hay también un autoconocimiento de tu propia voz y de tu propia posición a la hora de la lectura, ¿no? Estábamos comentando antes que has pasado, sí, de la prosa a la poesía, pero que lo de la poesía ya lo habías intentado y que no tiene nada que ver con cómo lo puedes afrontar en estos momentos. Sí, porque yo empecé leyendo poesía porque escribía poesía. Empecé a escribir poesía de muy pequeño y decía, bueno, pues claro, la gente tendrá que escucharla, ¿no? Porque cuando ya aprendí, obviamente ya con 20 y pico años, ya más mayor, aprendí la importancia del sonido que transmite una poesía, no solo el mensaje, sino también por la musicalidad del poema. Entonces un poema realmente debe escribirse para que sea oído, no para que sea leído. Entonces,
partía de ahí, pero obviamente también al ser mi propio poema, pues es más complicado. Y cuando lees a otro, ya sí te das cuenta de que un poema tiene las cosas que tiene que tener un poema, y no lo que yo escribía en aquel entonces, ¿no? Y después, pues nada, leía novelas, realmente, porque pensaba que era lo más difícil de encontrar y que, al final de cuentas, es más difícil que una persona, por hobby, y que gratuitamente lo ofrezca, porque todo esto es gratis, siendo un audiolibro de 6 horas. Porque ¿quién se pone, en su sano juicio, en una habitación, allí, por la noche, 3 horas seguidas, a leer? A leer, porque al final es leer. Y sí, una hora la aguanta todo el mundo. Pero cuando grabas Frankenstein, por ejemplo, que son 10 horas, ahí ya es un hito. O sea, eso es subir a un 8.000. O sea, eso ya es decir, tío, ya está, he terminado. Ya haga otra cosa y que sea más corta, por favor. Porque si no, se nos va la vida. ¿Qué tienes en el tintero? Pues a ver. Esto me pone en un compromiso porque no me gusta hablar de lo que voy a grabar, porque es una forma de comprometerse. Y soy bastante díscolo a la hora de seleccionar. Por ejemplo, ahora estoy grabando, que llevo un tiempo, Las cartas Marruecas, de José Cadalso. Nos vamos ahí al 1300, ahí a lo facilito. Y bueno, tengo ahí que compré Juan Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que ese va a ser una locura, porque no quiero destriparlo mucho, pero tiene un montón de personajes y la estructura del libro va a ser bastante caótica. Porque es caótico. Luego todo es un librazo, pero a la hora de... O sea, tienes que analizarlo como si lo vales, obviamente. Y lo conozco y, bueno, me voy a atrever por eso, pero si no sería una locura. Y también tengo El coronel no quiere que le escriba, no tiene que le escriba, y bueno, ahora estoy picoteando poemas. Bueno, le voy a decir a la gente que vaya pensando un título de un libro que quiera que lea, por sí. Si acaso tenemos oportunidad de ver nuestro deseo cumplido. A mí me gustaría, ya te la lanzo, el discurso de Séneca cuando se va a tomar la cicuta. Son 12 páginas, pero me parece como muy interesante. Deben ser media hora de escucha, como mucho, 12 páginas que serán... Pues depende de la letra. Es que esa también es otra. Y no es tontería, porque yo ya compro los libros en función de la tipografía. Pero sí, me lo apunto. De hecho, cuando siempre que me hacen una entrevista, siempre digo lo mismo, que si tenéis alguna pregunta, siempre tenéis la comunidad del canal, tenéis los comentarios de los vídeos y eso, hay gente que hace sugerencias. Y bueno, pues eso, si alguien quiere preguntarme algo, que siempre tiene esa vía, que yo soy de los que responde. Yo te voy a sugerir un libro, este te va a sonar un poco peculiar. Es un libro que se llama Bambi, de Felix Salten. El libro es de un... Es el autor austriaco. Es un libro de naturaleza impresionante. No tiene mucho que ver con la peli de Disney. Pero bueno, no es muy largo, ¿eh? No sé cuántas páginas, son más de 12, pero vamos. No es de los gordos. Pues mira, me lo apunto también. O sea, es que además es una buena vía para conocer libros. Hay uno que no conocía, que me recomendaron, que es La ciudad está triste, de Ramón Díaz Zetterovich, un argentino, creo que. Y leyéndolo, es verdad que se puede considerar más juvenil, pero tiene, bueno, explica un poco así como de misterio, con un contexto de la dictadura chilena, una desaparición, y tiene un par de momentos que dices, jolín, pues mira, gracias por recomendármelo, porque si no, no habría llegado yo a esto. Y luego, pues, también que una saga, que de ahí, pues eso gusto. Hace poco me han recomendado, bueno, me han pedido poesía guatemalteca. Joder, pues ahí tienen cada palabra. Pues lo mismo que en castellano, o sea, es que cada uno... Antes le he preguntado, ¿y el mío Cid? Ya está grabado. Está grabado. Muy bien. ¿Y el Don Quijote? No. Vale, pues te voy a proponer, porque es que he conseguido aquí un texto rápidamente, no sé, para ver cómo suena tu voz, así en neutro, o algo así que has dicho antes. Muy bien, entonces. Tengo aquí un párrafo. No sé, que prueba, ¿eh? Sí. No sé si lo verás, la tipografía de Sarial, pues perfecta broncano. Para la... Luego te vamos a preguntar por tu cuenta de corriente. Ese párrafo que he seleccionado, que es como el tercero o el cuarto del primer capítulo de En un lugar de la Mancha, pues como 4 capítulos, párrafos después, aparece esto. Es que y con la luz apagada. Y sin acento, ¿eh? Madre mía, espérate, tú eres... ¡Qué terror! Tengo que comentar mi batalla particular con el Quijote. Es que es como la gente que intenta dejar de fumar y dice, no, si es muy fácil, yo lo he dejado 100 millones de veces. Por el Quijote es lo mismo. Empezarlo es facilísimo, ya, pero luego pesa. Yo tengo que decir que de los audiolibros que me he escuchado, ha sido Don Quijote, no me acuerdo ahora de qué portal...
y el tipo era una sola voz para las diferentes, los diferentes personajes. Y había que estar muy concentrado, porque además son frases, que ahora lo comprobarás, de estas kilométricas, de subordinada tras subordinada. Y tienen números, que no ayuda. Coge aire. Se lo han puesto sencillito. Luego el Eclesiastés, a ver, si la idea es que leas un par de frases, bueno, sin más. Es no. Por haceros una idea. Era más fácil poner un audio de los míos, jolín. Bueno. Coño, te tenemos en directo, Fran. Bueno, en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro. Y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho beber, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Bueno, si no, no, nada, te, no, que no, lo no, vas no, a dejar no, ahí, que tú coges carrerilla y sí, sí, no, queremos irnos a cenar. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, ahí se hay más fuerza ahí ya. Y ahora que estoy más suelto. Muy bien, muy bien. Damos la luz, ¿no? Sí, ya sí. Gracias. Sí, esa sí, técnica, Carmen, ahí. Está en todo ya. Vamos a ahí el micro para arriba. ¿Y cuánto tiempo te queda por aquí? A ver, cuéntanos, háblanos. Pues no tengo fecha. De hecho, he venido. Esta ha sido la excusa, pero llevo 3 días viajando y mi plan es quedarme aquí unos cuantos días y volver viajando. Tengo que pasar todavía por las tablas de Daimiel. O paso por Málaga. Y bueno, he venido de, lo recomiendo, el sendero del río Borrosa, en Cazorla. Mm. Son 20 kilómetros bonitos. ¿Por qué te ríes? No, porque son bonitos. ¿Pero cuesta arriba? Algunos hay. No, pero es la típica ruta que hace todo el mundo. Si vas por allí es fácil que te guíen bien. Y bueno, la verdad es que es bonita. O sea, tiene su particularidad. Bueno, pues si te quedas por aquí hasta el miércoles y te apetece venirte por la Ventilla, invitado estás. ¿Por el miércoles que viene? Claro. Pues es que tengo que hablar con la gente que me espera. Ah, ya estamos. Claro, es que claro. Es que el techo uno no manda cuando da invitado. Bueno, no, que lo sepas, que si estás por Madrid, que oye, que improvisado, sin avisar, como siempre. Pues sí, sí, te tomo la palabra. Y si te quieres traer a tus amigos o amigas, pues también, a los que te dan techo. Pues, de hecho, iba a venir Víctor, pero estaba trabajando y no ha podido venir. Bueno. Y bueno, a lo mejor no me habría perdido y habría sido un apoyo. O sí, que él es de Getafe. Tampoco... Pero bueno. Y ahí estoy, en la casa de él, su pareja y una parejilla más. Y a ver, ¿por qué duermo en el salón? Bueno. Y... No hay que abusar, que luego vienen ellos y se ponen... Bueno, no. Pues nada, vamos hablando entonces. Nada, encantado. Que, formas de escucharte. No sé. Sí. Ah, formas de escucharme. Bueno, de hecho, he recordado dos cosas que estoy editando ahora, que son, para que veáis lo raro que ya, el nivel de rarunidad, que es Altazor, de Vicente Huidobro, y Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Así, eso es lo último que he grabado, de pegarme un tiro en la cabeza, por Dios. ¿Y dónde podéis escucharme? A ver, está en YouTube, Audiolibros en castellano. ¿Vale? También está en Spotify por el mismo nombre y luego por el típico, la página web, audiolibrosencastellano.com. Venga. Lo único es que tiene una trampa, que es que son dos canales. O sea, en uno está el dominio público y en otro el copyright. Y donde están todos realmente es la página web. Vale. Audiolibrosencastellano.com. Sí. Venga, perfecto. ¿Y Instagram, estas cosas, redes sociales, no usas? Me salí. ¿De por qué? Está de moda, Julia. Pues porque... ¿Está de moda salirse del Instagram? La gente que más sabe de comunicación se ha salido de todas las redes sociales. Hace... Pues... Es interesante. Esa gente ya lo hablaremos. Es tiempo, ya es una cuestión de tiempo. Y luego que también... A ver, el tema del audiolibro, puedes pensar que estás delante de un micro, pero en realidad es pasarse la vida delante de un ordenador. Entonces, si haces el cálculo de tiempo... que dedican a cualquier red social, ¿sí? Pues no sale las cuentas, porque hay que tener vida social. Entonces es un arma de doble filo, porque por una parte yo no me entero de eventos que pasan cerca de mi casa o de mi, a nivel que puedo ir, y no me entero, pero por otra parte dice, señores, si queréis que me entere, tenéis que hablar conmigo. Y entonces ya crea la necesidad de que la gente hable contigo y tenga vida real. Muy bonito.
Pues la verdad que... Se trata. Oye, ¿escribes? Sí, 3 libros publicados. Eso, que calla, ¿te lo tenías? ¿O no, es no? Que lo que te digo, tú me puedes preguntar muchas cosas, pero... Tenemos para más entrevistas, vamos a hablar con Víctor para que te deje la buhardilla en lugar del salón del sillón, ¿no? Así que no te preocupes que te tenemos por aquí. Sí que tendrías que hacer, para que se quede grabada, porque si no, no... Tienes que hacer como una grabación, como te voy a pasar un cuestionario y tú lo dices, ¿no? Vale. ¿Eras Francisco? Fernández. Fernández, vale. Pues te hago unas preguntas y te las contestas, ¿no? Vale. Francisco Hernández. Francisco Fernández. Este es un cuestionario para que los audiolibros que editas, locutas, redactas, sí, puedan sonar en la continuidad de Almenara. ¿Das tu permiso legal? Sí, doy. ¿A fecha de? 26 de febrero de 2020. Sí, bien. Muy bien, pues ya Madrid, Ventilla, pues Tetuán. Intentaremos que suene alguno, que para nosotros es muy complicado. Y si podéis llegar a través de vosotros a otras radios comunitarias, vamos, que yo sé que la dificultad de las radios pequeñas para... A nosotros se nos mete mucho por meter 3 horas de metal, o sea que cuando metamos 6 horas de Miocid... Sí. Ahí. Oye, ¿metes música en tus...? No. ¿Solo voz? Es voz, tiro pelado. Tiro pelado. Sí. Pues nada, vamos a... No sé, ¿seguimos? ¿Vamos a tener seguir la agenda? Claro. Vale. Pues para hacer un cambio vamos a dejar su voz, ¿o qué? Vale. Pues ahora el Principito. Principito. Todavía tengo otro tercer punto. No, muchas gracias. Esta persona mayor. Gracias por venir Francia, por aquí. Donde padece frío y hambre. Tiene, por lo tanto, una enorme necesidad de ser confortada. Si estas disculpas no fueran suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue esta persona mayor en otra época. Las personas mayores, todas, fueron antes niños, a pesar de que pocas de ellas lo recuerden. Entonces, cambio mi dedicatoria a Leon Berth cuando era niño.